Bueno, amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el nuevo Sony modelo XG300. Su precio ronda desde los $300 hasta 150. En este caso yo lo compré en la página de eBay por $150 porque la caja venía completamente dañada. La caja prácticamente muchas veces es basura, todos las tiramos. Aquí les muestro unas cuantas cosas más. Algo muy relevante es que tiene una asa de transporte rebatible y unas cosillas más aquí. 25 horas aproximadamente al 60% y con el VAX apagado y sin iluminación. Sigue teniendo manos libres y cuenta con luces a los costados. Para no perder más tiempo, vamos a ver qué es lo que hay en el interior de este altavoz. Ok, mis amigos, en el interior de la caja únicamente es el altavoz, sus manuales y esta caja donde viene el cargador, que es a un tipo C pero con una potencia de 3 amperes para recargar la batería. Aquí podemos ver una de las grandes ventajas que tiene este altavoz Sony es que con solo 10 minutos de energía podrás obtener hasta 70 minutos de batería para poder reproducir música. Esa es una de las grandes ventajas. Aquí está el manual, amigos. Ahorita les voy a mostrar algo muy rápido. Miren, amigos, algo que les quería mostrar aquí. Vean que aquí maneja la sección del amplificador. Dice que con cargas de 4 ohms podemos tener 8 watts nominales por canal. Una potencia mínima real de 8 watts por canal. Eso precisamente es lo que tienen todos los altavoces por lo regular de la marca Sony, lo que ha estado pasando desde el XB43, que muchos sienten que le falta potencia. Y algo más importante aquí también es los códecs que maneja el LDAC de Sony, que es exclusivo, pero no maneja un aptX HD. Prácticamente no hay tanta importancia en eso, ya que la mayoría maneja el SBC o el AAC, que es el que usa por lo regular iPhone, y el LDAC de Sony. Pero no se dejen llevar, amigos, por esta potencia, ya que esta bocina realmente tiene un gran cambio de sonido. Ahora aquí les voy a mostrar el altavoz. El altavoz es bastante bonito. Podemos ver que por la parte de enfrente tiene el botón de power, el de Bluetooth para activar el megabass, estamina. Este es para activar la potencia de sonido más baja para hacer una larga duración de batería. Por la parte de arriba, la leyenda Sony. Este altavoz es bastante elegante, me gusta más que el XG500. Y aquí podemos ver que el asa de transporte es rebatible, lo puedes hacer que se meta aquí si ya no lo quieres usar. Ahí pueden ver que se retrae y eso es bastante elegante. Este altavoz tiene un peso de 3 kilogramos, igual que el XB43. Y aquí ya podemos ver arriba que tiene aquí su modelo, algunas especificaciones, y es resistente al agua IP67, 25 horas de duración como máximo. Aquí podemos ver que tiene el botón play, pausa, y también con un toque contestamos una llamada. Estos ya definitivamente no los menciono, ya saben para qué son. Vamos a encenderlo. Ahí escucharon que ya encendió, por los costados están iluminados y estos diferentes colores van cambiando con la aplicación. Este es el radiador pasivo, es elegante. El altavoz tiene una medida de 31 centímetros de largo y vamos a mostrar la parte de atrás. Aquí podemos ver también el nuevamente cómo sale y se retrae para poder meter el dedo y agarrarlo bien. Aquí voy a abrir la tapa estanca. Recuerden siempre tener bien sellada esta tapa, ya que si no, le entra agua y se puede dañar. Aquí les muestro, trae la salida USB, que en este caso, en este modelo, únicamente sirve para recargar tu teléfono o tu tablet. Ya no puede reproducir un USB por ahí para reproducir música como el XG500. Trae la entrada auxiliar, aquí se está viendo, la entrada para cargar la batería interna, el botón para lo de la batería. Si tú lo mantienes presionado, te dice qué tanta batería tiene. Vamos a ver, según la aplicación trae 60. Bueno, no le entendí lo que dice ahí, pero estamos viendo. Y aquí trae para
desactivar las luces si no queremos poner la aplicación en tu teléfono. Este altavoz es hecho en China, algunos también son hechos en Vietnam. En este caso nos tocó un modelo hecho en China. Ahí les muestro las especificaciones de ahí por si quieren echarles un vistazo. Bueno, amigos, este altavoz también cuenta con una ecualización de tres modos, que viene siendo Clear Audio, Mega Bass y Live Sound, que es el que tiene un sonido de voces más extendido. Maneja un Bluetooth 5.2 con un alcance de 30 metros a línea de vista y maneja los codecs compatibles con el SBC, el AAC y el LDAC exclusivo de Sony. El sonido realmente ha cambiado, ya que ahora los altavoces están mejor diseñados. Cuenta con sus dos woofer y sus tweeter por la parte de enfrente. Los tweeter son de 2 centímetros aproximadamente y los woofer son de 61 por 68 milímetros o 6.1 por 6.8 milímetros, ya que son unos altavoces ligeramente cuadrados, no son redondos, ya que según Sony en el modelo que vienen, eso hace que ese altavoz tenga mayor cuerpo de cono para poder producir unos bajos con mayor profundidad. Esta bocina también tiene una aplicación. Bueno, como podemos ver aquí les muestro ya la aplicación. En este caso tiene el LDAC activado ya que es compatible. Bueno, aquí les voy a mostrar. También tiene más funciones por acá, como en el sonido. Aquí tengo el sonido de extrabass activado. Y también lo podemos desactivar desde aquí. Si lo apretamos desde aquí, se ha desactivado. Aquí acaban de ver que se desactivó. Y podemos usar los diferentes efectos de sonido. Este sonido es el sonido más amplio. Un sonido para ecualizar. Si lo ponemos por acá en Custom, nos da la opción de ecualizarlo a tu gusto. Pero yo le recomiendo más un ecualizador de terceros, ya que este altavoz se escucha bastante bien.